Buenas tardes, dime nombre, apellidos, falla, sector y edad. Pues soy Paula Arnaulledo, de la falla Doctor Domingo Orozco Bailén, del sector Benimaa y Dulhasset Beniferri, y tengo 24 años. Muy bien, dinos a qué te dedicas en tu vida cotidiana. ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Pues graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y en este momento no estoy trabajando. Una mujer de cuentas. Sí. Economías puras. Pura, sí. Dinos cómo viviste el acto de las preselecciones. ¿Gustó? ¿Frío? ¿Calor? ¿Nervios? Pues la verdad es que estaba muy tranquila. Quería disfrutar de la noche. Disfruté muchísimo y tuve un mejor final. Por supuesto. ¿Qué sentiste al oír tu nombre? Pues fue un momento súper emotivo. Me puse nerviosa y con muchísima ilusión. ¿Esperabas ser preseleccionada? Pues la verdad es que no, porque cualquiera de mis compañeras podía representar perfectamente al sector, porque somos un grupo de chicas muy falleras y tuve la suerte de ser yo la elegida. ¿Y esperabas que se seleccionaran a Esther y a Tamara? Pues eran de las falleras que entraban en mi quiniela. ¿Qué les dirías al resto de compañeras que no han podido pasar el corte y que no van a poder disfrutar la experiencia como tú? Pues que vamos a seguir viviendo el sueño juntas y que las intentaremos hacer partícipes de lo que se pueda con nosotras. Dime si vas a preparar de alguna forma especial para la Fonteta. ¿Algún traje más, algún corpiño, algún complemento? O como te ha dado suerte el traje de la presentación y el de la preselección, pues vas a seguir con tu fetiche. No tenía idea de hacerme nada y seguramente llevé el traje, mi traje de fiera mayor, que fue el que llevé en la presentación, en la exaltación de la agrupación de Burjasot y el día de la preselección. Dime quién es tu indumentarista preferido, en quién confías tus trajes, dónde compras tus telas, háblanos un poquito de esto. Pues mi indumentarista preferido es mi indumentarista, que es Verónica Albiñana y Maite Raiz en Burjasot. Desde pequeña siempre nos ha cosido a mi familia y a mí, y prácticamente mis telas son todas de Vives y Mari. No cambiarías, ¿no? Para nada. ¿Te ves con posibilidades de ser seleccionada para la corte 2017? Sí, ¿por qué no? Una vez te presentas a la preselección, sabes a lo que vas y estamos dispuestas a todo. ¿Qué me contestas a lo siguiente? ¿Quieres ser la próxima fallera mayor de Valencia 2017? ¿Por qué no? ¿Por qué no o sí rotundo? Yo creo que sí. Sí. Sí, incondicional. Sí. Te ríes, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece el papel actual de las 12 cortesanas? ¿Habría que reforzarlo para descargar la agenda de la fallera mayor de Valencia o está bien como está, en tu opinión? Yo creo que mi opinión está bien como está. Son un apoyo fundamental para la fallera mayor y yo no cambiaría el papel de la corte. ¿Qué condiciones crees que debe reunir como necesarias y suficientes la fallera mayor de Valencia, en tu opinión? Pues en mi opinión, sobre todo tiene que ser fallera. La persona que viva las fallas, los 365 días del año. Para mí la falla no es la semana fallera, es toda la actividad que durante el año se realiza en la comisión y tiene que vivir las fallas 100%. Tiene que también saber relacionarse con la gente, tener un saber estar, ser una persona educada, amable, simpática, pero sobre todo ser muy fallera. ¿Crees que la cuestión del idioma es importante para ser fallera mayor de Valencia o es accesorio? Yo creo que es fundamental. Representa a Valencia y sus fiestas y yo creo que es un requisito fundamental el hablar valenciano. ¿Para todos los actos o para alguno en particular como la crida, Paula? Yo creo que la mayoría de los actos es en... La mayoría de los actos son con gente fallera y, pues lo que te he dicho, las fallas representan la fiesta de Valencia y es nuestro idioma, el valenciano. Si tuvieras la posibilidad de cambiar las cosas en la fiesta fallera y te dijeran, Paula, mañana una iniciativa que tú nos marques la vamos a llevar a cabo, ¿quitarías, añadirías, modificarías algo de la fiesta de las fallas o lo dejarías tal como está, en tu opinión? Porque son maravillosas. Sí, para mí las fallas son maravillosas, pero yo potenciaría más la visión que tiene mucha gente de la gente fallera. La gente que nos fallera cree que los falleros nos dedicamos solo fiesta, beber y tal. Y yo creo que no, las fallas son un sentimiento y mucha gente la tenemos como forma de vida. ¿Qué canales son de comunicación crees que son los apropiados para fomentar la fiesta de las fallas en el exterior? Pues aparte de utilizar los canales nacionales que se ven en toda España, sobre todo a día de hoy las redes sociales. Impulsar mucho más las redes sociales porque podemos ver desde aquí de Valencia cualquier cosa que pase en Nueva York, en cualquier parte del mundo. Y entonces habría que potenciar las redes sociales para que desde cualquier zona del mundo conocieran la gran fiesta de las fallas. ¿Forman parte de tu vida? ¿Eres de Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram? ¿Estás todo el día pegada al móvil?
A ver, utilizo Facebook y Twitter y el WhatsApp, que no falte. El WhatsApp que no falte. Pero tampoco, o sea, suelo seguirlo, pero tampoco estoy todo el día con el teléfono. Entiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre que sea el mismo jurado el que elija a las cortesanas y a las próximas falleras mayores de Valencia? ¿Es positiva la medida? Yo la veo positiva. El jurado, una vez vas a la preselección, como te decías antes, te presentas porque tienes la ilusión y tienes que llegar y quieres llegar hasta el final. Pues lo veo correcto que un mismo jurado busque a 13 posibles falleras mayores de Valencia. De las próximas visitas y la experiencia que te toca vivir, ¿qué esperas con más ilusión? Supongo que habrás oído hablar de este tipo de actos que tenéis a partir de ahora. ¿Cuál es el que te esperas con más ganas? ¿Calvestra, visita a museos? No sé. Pues tengo muchísimas ganas de la batalla de flores. ¿Cuál es el complemento ideal para ese día? La raqueta. ¿Ya la tienes preparada? No, todavía no, porque me preseleccionaron este domingo, pero estamos ya pensando cómo hacerla. Muy bien, si fueras seleccionada para la corte de 2017, ¿crees que podrías compatibilizar bien tu vida profesional con el ejercicio fallero tan intenso que te espera, Paula? En estos momentos sí, sí. ¿Sí, rotundo? Rotundo. Si no fueras seleccionada para la corte 2017 y te dieran la oportunidad de salir otro año con otra comisión, ¿lo intentarías para cumplir tu sueño o eres de una vez y si no se cumple se acabó? Yo creo que es el tren pasa una vez y no dejaría mi comisión. No hay segundo. Tengo la oportunidad ahora y voy a ir a por todas en esta oportunidad que me han brindado y lo que tenga que ser será. Y el tema de las fotos, los clases, la persecución, los periodistas, la prensa, ¿a esto se acostumbra una rápido o es complicado? El tema de la fama, el precio de la fama, cuéntame. Yo creo que no tendría problema. No soy vergonzosa, me hago enseguida con la gente y no me importaría. Fotos, entrevistas, lo que surja. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, Paula. Te damos la enhorabuena por haber pasado el primer corte. Te deseamos lo mejor estos 15 días que te esperan de experiencias con tus compañeras, que tengas un desfile espectacular en la Fonteta, que lo vivas intensamente con tu familia, amigos y cohesión, y que la suerte te acompañe. Muchísimas gracias y hasta pronto, Paula. Muchísimas gracias a vosotros.